Perfecto. Ahí estamos en vivo. Muy buenas noches, muchachos. Otra vez, nuevamente acá el Reino de los Duelos presentando. Perfecto. Ahí estamos en vivo. Presentando los nuevos. Muy buenas noches, muchachos. Te botaste en el mid ahora. Carlitos, todavía sigue muteado acá en el Meet donde estamos reunidos. Oye, ay, se sí. Me escucha ahora, ¿no? Sí. Ya, no, oye, sí. Vamos a ver cómo vamos a empezar todo de nuevo, ¿ya? Ya, ya. 2-0. Vale. Muy buenas noches, muchachos. Aquí nos encontramos reunidos. Estamos aquí en presencia de nuestro querido amigo Andrés Quirán, Jorge Hernández, Eduardo Muñoz, mi historiador, y el que les habla, Carlos Martínez. Les tenemos la primicia, tenemos lo más importante de todos mitos y leyendas. ¿Qué es, señor? Es Primera Era, el génesis del juego. Tenemos el inicio del año 2000 con los testers del 99. Ahí estaba el tío Jorge, tenía como 27 años en el año 99, testeando las cartas de Primera Era. Vamos a leer los comentarios rapidito antes de pasar. Carlos Garay, como siempre, mandando saludos desde México. Diego Redamal Buenardo, saludos de Rancagua. Werner Maurelio, mi historiador, una pompita. María del Ángel, Lavín Pinto, mando unos corazones. David Ábalo, buenaza, puros manjarates. Luis Río, full bomba pelado, así mismo tengo tu vieja, qué rico. Manuel Rocha, es Jale, José Miguel Donate. Hoy no se duerme, bomba, hoy no se duerme. ¿Por qué? Porque vamos a mostrar spoilers, señores, spoilers de las nuevas cartas, las ilustraciones nuevas con sus nuevas habilidades. Dice Diego Díaz, dejen dormir Ricardo Ronda, va a quedarla acá con las nuevas cartas. Marcelo Ursúa, ah, mierda, yo me quería dormir temprano por la chula. Cristian Barriento, Claudio González, en lo que hiciste, Daniel Araya, dice, un saludo para mi abuela. Saludo a la abuelita. Bueno, un saludo a su abuela que debe estar, lo más probable que debe estar viendo este live, ¿por cierto? Como que todos los abuelos ven los live a la noche. Después, Francisco Hernández, ¿cuándo será el día que dejan dormir? Maldita sea, Javier Ignacio, ya estará acá con las nuevas cartas, Cristóbal. Saludo a lo más grande, dice, está inmuteado ahora sí, pelado máscara, te la vasco rico, Axel Van Damme. Dice Romeroski, desde la Switch informan un problema, saludos chicos, feliz por la noticia, Patrico, Panico Ibaya, saludos a la noticia de Primera Era, siempre ahí poniéndole. Andrés Quilán, el más grande, dice Panico Ibáñez. Marcelo Ursúa, pura figura, Luis Valencia, al fin un soporte para Primera Era, quien formó mitos y leyendas, tal cual como dijimos al principio. Jorge Eduardo, pura belleza, Dios que viene, saludo a todos los que están. Oh, me vengo, pelado, están muteados. No, si ya me desmuteé. Ya, el medio rap. Oye, muchachos, además de las cartas de ilustraciones, vamos a hablar con parte del equipo de desarrollo quien hizo estas cartas. Vamos a tener spoilers de las nuevas cartas, habilidades de las nuevas cartas. Esta noticia nos tiene muy, muy contentos a toda la comunidad en general de todo Chile y a lo largo de toda Primera Era. ¿Por qué? Porque por fin vamos a jugar Racial Edición Extensión en Primera Era. Y algo que la gente no lo ha notado, que Primera Era son más ediciones que Primer Bloque, por lo tanto, podría ser que Primera Era llegue a lo como se juega Primer Bloque, o quizás supere en jugadores a Primer Bloque, que eso sería un hito, sería histórico. Ya, vamos a bajar un poquito las revoluciones, vamos a ir con nuestros muchachos, con nuestros queridos amigos, los invitados. Vamos a partir con Andrés. Andrés, ¿cómo estás esta noche, Andrés? Bien, Carlos, ¿cómo estás? Ahí congeladísimo, pero contentido también con todo lo que ha salido hoy día. Fue una noticia como súper explosiva todo, como todos dicen. Ver las cartas, que empezaron a salir los productos, se revelaron algún tipo de información, pero a la larga todos contentos, que era lo que esperábamos. Que vieran que el producto se hizo con cariño. Pasó por hartas cabezas pensantes, de hecho hoy día también lo comentaba en varios grupos, como que esto no es un trabajo de una persona o de un grupo, sino de, o sea, no es de una sola persona o de un grupito de personas muy acotado, es de muchas personas que varios quisieron aportar, dieron ideas, y se llega al producto final que es esto, ¿cachai? Que es, como tú bien decís, el juego tiene tantas ediciones que puede llegar a superar a Primer Blog en calidad de estrategia, porque Primera Era da para mucho, pues. Entonces, sobre la misma se piensa y se trata de lograr un producto que sea atractivo, que se note que hay cariño, que se note que se hizo con conocimiento del bloque. Entonces, nada, pues yo estoy súper contento, súper emocionado. Y espero que salgan pronto las cartas, ¿no? Pues para poder tener en las manos y ya ponerse a jugar con ellas. Qué rico, Andrés, qué rico. Oye, antes de seguir, hay que hacer una mención directa con lo que se viene mañana. ¿Por qué? Porque acá están esta transmisión en vivo
es para tener la opinión directa de parte del equipo de desarrollo que hicieron las cartas, que es Andrés Quirán y Jorge Hernández, también parte de su equipo, y por favor Andrés, corrígeme, también está Javier Isla, que participó en el desarrollo y la creación de la habilidad de las cartas, Sí, también Christopher participó Chandía. Christopher Chandía, ¿cierto? Sí. Que también estuvo parte del desarrollo, y también los muchachos que voy a nombrar desde ahora. Estaba Carlos Aguilera, más conocido como Caja, ¿cierto? Caja, Carlos sí. Aguilera, que ha hecho un trabajo espectacular con Primer Bloque, también con Primera Era. También está nuestro querido Alejo, ¿cierto? Sí, también en lo lejos. Nuestro querido Alejo. Está también nuestro Diego Bien. Curoro, viejo, de Mil Vintage, también igual con Caja. Diego Curoro, que también hizo la habilidad de las cartas. Y por último tenemos a El Bastián, Bastián. el Bastián. Bastián. ¿Apellido de Bastián? Sánchez, Bastián Sánchez, por eso. No, no podemos guardar ahí, pues tenemos que decir el apellido. Bastián. Bueno, el Alejo de Alejandro Y el Mada, ¿cierto? Alejandro Mada. Alejandro Mada Alejo, sí, perdón. Como Alejandro Mada Alejo. que se repite la tónica Y del se me trabajo de apagó dos el teléfono, duplas. así que estoy. De dos duplas, como los dos chiquillos, y acá dos y dos, y somos cuatro formando el equipo nuevo también. Bueno, la cosa es que estos muchachos, los cuatro que nombré, que no están en, bueno, los seis que nombré, Bastián Bastián Sánchez, Sánchez, Keita. ven si no Entonces, está tan equivocado. recordando, Carlos Aguilera, Alejandro Humada, Bastián Sánchez Y el Diego Morales. y Diego Morales, más El conocido como Curón. Cururo, de Mil Vintage. Ellos también fueron más que partícipes, hicieron gran cantidad de cartas con sus habilidades, con sus costes, fueron un apoyo espectacular, al igual que el equipo que está también acá presente. Y con ellos vamos a hacer una transmisión mañana, en la noche, a las 23 horas. También queremos saber su opinión de cómo fue la creación de todas estas cartas, ¿vale? Ya, cierro paréntesis, sigo nomás. Andrés, después de Andrés, Jorge Hernández, ¿cómo estás, Jorge? ¿Cuál es tu sentimiento en Hola, reencontrarte hola, hola. con todas estas nuevas cartas que van a salir para Primera Era? No, súper bien, estuve como todo el día extasiado con la noticia. No esperábamos que salieran tan pronto los spoilers. Yo creo que casi me da un infarto al corazón, ¿no? Estaba como a punto, estaba como muy contento, el corazón se me aceleraba mucho. Y sobre todo el recibimiento que hubo de la comunidad. Fue bastante, encontramos, por ejemplo, comentarios muy buenos, desde, por ejemplo, el texto épico, la ilustración, las habilidades. Se toma todo el arte original de Primera Era y se plasma en estas nuevas cartas, que era algo que también venían sugiriendo los mismos jugadores. Y se agradece bastante. Así que no, súper bien. Esto, como decía el Andrés recién, parte nomás de lo que se viene, y vamos a ir comentando también en este live, entre otras novedades que estamos preparando como nuevo equipo de desarrollo de Primera Era, junto a Javier y junto a Cristian Díaz y Javier Isla, y ahí con Andrés, y también escuchando a las comunidades y acercándonos a ellas también para todo lo que se vienen muy cosas muy buenas, muy buenas. Así que eso, chiquillos. Perfecto, Jorge. Muy buenas noches a todos los que nos están viendo en esta noche fría, En esta noche fría, ¿cierto? Como en el pero corazón de Chile. calurosa, pero calurosa con la noticia que Qué tuvimos. rico. Pasemos también con nuestro agradecimiento también a Eduardo Muñoz, más conocido como el Mil Historiador, gran parte acá de nuestro equipo del Reino. Eduardo, Mil Historiador, querido Mil Historiador, ¿cuál fue tu apreciación con esta gran noticia que conmocionó a la comunidad de Primera Era? Sí, o sea, Primera Era, yo siempre lo he dicho, ves que me han preguntado cuál es mi formato favorito, mi bloque favorito es Primera Era, el primer amor nunca se olvida, como dicen por ahí, y de verdad me dejó con el hype en las nubes. Estoy muy, muy emocionado con las cartas nuevas, y como comentan aquí los desarrolladores, yo aquí estoy, como les comento, como fanboy, le había dicho aquí antes a los chiquillos, porque quiero hacerles como preguntas directas a los desarrolladores, porque he notado que hay mucho conocimiento del bloque en el desarrollo de las cartas. Las ilustraciones, por ejemplo, Juan Vázquez, de los spoilers que ya se mostraron, pasan piola. O sea, ni siquiera pareciera como que fuera una carta diseñada ahora. Es como una carta Sí. que siempre fue del reto y que ahora se está reeditando. Me gustó mucho que, por ejemplo, se tomara arte de Brotherhood, de la versión inglesa,
y se adaptaran habilidades, incluso en uno de los lomos de la cofradía se ve que a lo mejor viene la espada envenenada con una nueva habilidad, ojalá, no sé, estoy lucubrando, se vienen muchas cosas por lo que caché, y sacando cálculo, lo estábamos comentando aquí antes del live, son 120 cartas solamente de la extensión, más de las kits raciales, más la que salió en el toolkit, el Octaro, son casi 160 cartas, que es una edición nueva, a final de cuentas, para Primera Era, y Primera Era tiene una ventaja quizás sobre otros bloques, que es que tiene todo el mundo oscuro, tiene el mundo vikingo, tiene el mundo americano, e incluso conceptos, por ejemplo, como dioses griegos o dioses egipcios, están presentes en cierta forma en el reto, igual que mitología artúrica. Entonces, abarca bastante lo que es Primera Era y da para mucho. Da para mucho. Eso, me alargué mucho, pero estoy así como muy, muy extasiado. Eso, muchas gracias. Gracias a mi historiador. Esa es una. Siempre cuando habla mi historiador, yo creo que a muchas de las personas que están viendo les encanta toda esta parte de la historia, de la congruencia de la historia que tienen las ediciones. Nos encanta escuchar eso porque eso es parte. Yo creo que la mayor parte de eso, más que la jugabilidad, es la historia de las cartas y la conexión que tienen entre las eras. Oye, por aquí hay un comentario que dice. Oh, se me perdió, está más abajo. Dice: Mon Mon, besitos, el mi historiador. Y le mandan besitos, mira, ¿eh? Saludos a Mamón de mi corona. Besitos. Perfecto. Oye, perdón, marca paso. Bueno, hay hartos comentarios. Se viene espada envenenada. Saludos al tío Jorge, mi historiador. Ah, algo también que nosotros mandamos un mensaje a varios grupos de WhatsApp delante, también algo para encuadrar. Claro, lo que habíamos dicho que nosotros como tienda fue, y nosotros impulsamos este proyecto, fue el puntapié inicial como tienda. Nosotros dijimos la empresa y fue un sueño hecho realidad, como lo que escribimos delante, de que existiera una extensión para cada edición, porque el sueño, valga la redundancia, el sueño de nosotros era que se jugara racial edición más extensión. O sea, si juego caballero, ocupo solamente las cartas del reto y reto X. Lo mismo que se juega en primer bloque. Por ejemplo, si juego ligántropo, solamente gótico y gótico X. Porque el soporte ahora que se va a venir está hecho por este equipo de grandes personas que tienen una experiencia pero gigante en Primera Era de muchos años y que además de la experiencia de juego, tienen experiencia de muchos torneos, tienen muchos torneos en el cuerpo. Va, estoy redundando donde siempre. Y después de eso, del puntapié inicial, llegan acá los profesionales del tema, toda la gente que nombramos al principio, más los que están acá presentes, los que hicieron la habilidad, y por fin se dice que en agosto van a llegar estas cajitas con las ediciones. Oye, muchachos, ¿quieren agregar algo antes de pasar a los spoilers directamente a ver sus apreciaciones? Andrés. Con lo que comentaba y del sueño de realizar las cartas, me acuerdo ese día. José Correa me contacta, me dice: Oye, si es que creemos que tenemos la idea de sacar varios productos de Primera Era, y le digo: Ay, genial, ¿queréis participar? Ya, ¿quién va a estar? El tío Jorge, porque si sí lo conocemos todos. Me dice: Oh, genial, sí, lo conozco y la cuestión. Y ahí nos pusimos, de hecho, los chicos, tomémoslo como el equipo antiguo, el Alejo, el Bastián, el Caja, ellos trabajaron las primeras tres extensiones: el Reto, Mundo Gótico, Leyenda Nahual. Y nosotros las otras tres. Entonces después intercambiamos información, y entonces cada extensión al final fue revisada por los dos equipos. Y fuimos agregando, le vimos dando vueltas. Entonces, por eso quise saber un producto terrible sólido, porque está pasado por cada carta, pasó por muchas cabezas pensantes antes de salir. Y como tú bien decías, la idea de lograr una edición extensión, para allá se apunta. Por eso está esa carta, no sé, cuando vean los spoilers, ese talismán de 5 que te hace, viene a reemplazar el estribo. Quizás no lo viene a reemplazar. Lo que pasa es que no tiene ningún removal masivo el espíritu de dragón. Entonces, tiene que tener un removal masivo. Porque tiene el solo, el reto, tiene el estribo del mundo gótico, tiene el sacrificio humano, tiene la fuente de vinir, entonces el mismo barco, entonces necesitáis un removal dentro de toda la edición, tiene que haber una ira de, como le dicen esas cartas, tiene que haber una ira de Dios en todas las ediciones para que puedan competir de tú a tú, el masivo que todos le dicen. Qué buenas palabras, weón. Escuchan ustedes que están viendo en sus casas, es un profesional, viejo.
Espectacular, perfecto. Bueno, Entonces no viene a reemplazar a tal carta, sino que es el bloque o la edición como tal necesita un removal masivo. Entonces, cuando empecemos a analizar las cartas como una parte de un todo, vas a dar cuenta que muchas cartas dentro de ese todo calzan perfecto. Ninguna viene a reemplazar a ninguna otra. Oye, Andrés, disculpa, preguntas, 100% fanboy. La cofradía que viene a hacer un rework de lo que fueron las primeras ediciones de Mito y Leyenda, el soporte que viene ahí va a ser para todas las ediciones, ¿cómo está planeado en ese sentido? Ahí, mira, que responda Jorge, porque Jorge le entró inmediatamente a la cabeza y dijo, no, no, no. No, no, no. No, no, no. Disculpa, Andrés. No, va a ser lo mismo que la cofradía 1, ¿no? O la cofradía original. Quien vino a dar soporte a las tres primeras ediciones. El reto va a dar soporte al reto para Mundo Gótico y la Ira del Nahuel. Sigue la misma tendencia que venía ya en su primera parte, y ahí se agregan, hay varios soportes para esas ediciones. También agregar, sí, sé que igual fue un trabajo bastante arduo, y agradecer a todos los que han mantenido Primera Era viva, porque Mitos como que nunca, siempre estuvo, siempre hubo comunidades manteniendo vivo el juego desde el receso, desde la quiebra de Salo, desde el lanzamiento de Furia, se siguieron jugando los bloques antiguos, y yo creo que por ese aguante también tuvimos tanto para el primer bloque, pronto ya para el segundo bloque, lo que también fue para Primera Era, por el aguante que hicieron todos esos jugadores y comunidades, podemos llegar hoy día a estos productos, de tener cartas nuevas, gente en regiones, gente, comunidades que estuvieron todo este periodo manteniendo vivos estos bloques, y tenemos esta gran noticia hoy día, que de verdad que fue un sueño. Y tres razas que, por ejemplo, que se agregan al bloque oficialmente, aunque ya estaban en el DAR mencionadas, pero ya hoy día es oficial, porque estaban mencionadas en el DAR, pero no habían oficialmente cartas que tú dijeras, ya este va a ser Dragón, este va a ser Fairy, este va a ser Caballero, que son como las tres razas icónicas de primer bloque, pues, partiendo ya la segunda era en Espada Sagrada. Así que ahora también las vamos a tener en Primera Era. Así que esperamos también que harto jugador de primer bloque se mueva, se movilice a Primera Era también. Y en relación, hay algunas preguntas que habían hecho. ¿No vienen a reemplazar los kit que faltan? Esos también se vienen muy pronto también. Se vienen los kits raciales. Las siete razas, y vienen, pero vienen muy buenas. A mí al menos me gustaron bastante. También se hizo un trabajo con los chicos anteriores, ahí con el equipo de los cuatro chicos que habían mencionado, del Alejo, Bastián, con Diego, y con el Carlos, con el Cajita. Así que también nos tocó revisar con Andrés, con Cris y con Javier, y ahí estuvimos haciendo una retroalimentación para que queden así filete las cartas. Eso, para no alargarme tanto. Perfecto, Jorge, Sí, perfecto. Carlos, Yo creo te que quería todo el hacer mundo. un quería hacer tu paréntesis, Carlos, que lo que decía Jorge ahora del tema del receso, que se mantuvo, las comunidades mantuvieron vivos los formatos retro. Ahí sacaba cuenta de que el auto, del torneo del auto, que va a ser el torneo más grande del primer bloque, desde el año 2010, que es probablemente cuando ocurre la génesis de formato como clásico de primer bloque. Capaz que en una de esas el auto nació conjunto el formato. No sé, por coincidencia, ¿no? Puede ser, puede pasar, ¿cierto? Uy, qué Bien buena romántico. analogía, qué buena Sí, analogía. como que el auto no No esperó lo hasta había este pensado, momento, sí. no lo había pensado. brutal. No, súper, súper buena analogía. Oye, mira, justo hay un comentario de acá de Vicente Jara que quiero aclarar un poco antes de seguir con los spoilers. Qué bueno que nombraron a todos y no solo a los de su aldea. De partida me carga el término aldea. No, no me gusta. Siempre lo corrijo cuando lo dicen en mi grupo del reino Primera Era 1, Primera Era 2, siempre lo corrijo. Me carga el término aldea, güey. Y no solo lo de su aldea, como dijeron en la mañana, que solo lo hicieron ustedes. ¿Por qué voy a aclarar este punto? Porque yo después, con Carlos Aguilera me conversó, yo soy súper transparente y yo siempre voy con la verdad al frente. Carlos Aguilera, después de mandar ese audio, como a las 5, a las 4 y media, me habló, me mandó un inbox y me dijo, oye, ¿por qué no me nombraste a mí? Y a nosotros, a nuestro equipo.
Yo le dije, viejo, nosotros dimos el puntapié inicial en una reunión que tuvimos con la empresa de estas 20 cartas por edición y se nombró, ¿cierto?, a un equipo nuevo que iba a trabajar en esto y yo de ahí me despegué. Y yo me quedé con la idea de que el equipo nuevo iba a trabajar en esto. Yo no tenía idea que gran parte de este trabajo, de estas cartas nuevas, también la había hecho el equipo antiguo y que también se habían comparado. Así que por eso, eso fue. Por eso ahora, que es lo primero que hicimos cuando lo aclaramos, le dimos las gracias en esta transmisión en vivo al equipo que nombramos y más, y además el soporte que vamos a hacer para mañana, que vamos a estar con ellos en vivo también, dando este mismo espacio, dándole este mismo espacio a los creadores de también de muchas cartas, como dijo Andrés, ¿cierto? De tres ediciones. ¿Estoy lo correcto, Andrés, cierto? ¿Cómo? Estoy lo correcto de que ellos hicieron tres ediciones. Al final terminamos haciendo los dos grupos y trabajamos en las seis ediciones. Porque como ellos partieron, es como más fácil trabajarlo por partes, pero después igual nos intercambiamos el trabajo, lo revisamos, hubo retroalimentación de ambos lados. Entonces, no. La idea siempre fue eso, tener un producto sólido, porque al final es el producto casi definitivo de primera era. Si le va bien este producto, claramente abre la puerta para muchas cosas más. Espectacular. Esa es la aclaración que quería hacer. En ese momento no tenía, yo hasta el día de hoy no tenía conocimiento de que ellos también estaban trabajando en eso. Yo pensé que solamente era el equipo que estaba actual. Así que existe el reconocimiento. Me hago cargo de mis palabras, obviamente. Incluso por mi desconocimiento y mi ignorancia sobre el tema, le pido disculpas a Carlos. Y eso ya está solucionado. Mañana vamos a salir en vivo con los chicos para ver. Entonces vamos a tener más spoilers de cartas. Así que tema zanjado, son una comunidad única en primera era y ojalá, y ahora ojalá que el oráculo de primera era va a salir luego, por cierto, va a salir pronto. Estamos casi listos ya. Este mes que salga. Sí. Y ahí también mencionó el señor Andrés que el trabajo también, hay un trabajo anterior, ¿no? Del grupo anterior, donde también hay Vicente Jara que está haciendo comentarios, también lo va a mencionar, nosotros no tenemos problemas mencionar, porque la idea que estamos trabajando en la línea de integrar a todas las comunidades, así que mientras más inclusivo sea el producto, mientras más opiniones se recojan cuando te gusta la palabra, de las comunidades como tal, mejor es el producto. De hecho, el oráculo nosotros lo trabajamos con Vicente, que es el juez de Spells. De hecho, él también lo creó con Alejo, como la real, entonces ellos crearon gran parte del trabajo. Entonces, después con Jorge y Vicente tuvimos reuniones los tres, entonces el oráculo fue revisado por las dos, la aldea más grande, lo revisaron y le dieron el visto bueno. Entonces, hicieron modificaciones en función a lo que iba diciendo una aldea versus la otra. Entonces, nadie pasó a ser llevado, fue pasado a llevar, ¿cachai? Todos dieron su opinión. Sí. Y además que ya veníamos conversando con Alejandro del año pasado con varias habilidades, ¿no? Varias interacciones que están generando diferencias y llegamos a varios acuerdos y eso ya está como siendo considerado en el documento, que si era como muy pocas las cartas que estábamos y ahora estamos en un proceso de revisar las interacciones que no nos vaya pasarnos nada, porque después se publica el documento y siempre queda algo ahí como que no queda muy claro, entonces estamos como en ese trabajo ya. Reuniones nocturnas hasta la una y media, ahí dándole, pero este mes queremos lo más pronto posible, así que vamos a estar pronto ahí ya, nosotros el trabajo de hacer la última revisión, enviarlo a Club. Y Club ahí verá las fechas también para cuando se publicará, pues ahí ya ellos tienen que dar el visto bueno. Oye, a nuestro director, ahí está Alejo Más, se viene primera era con Chesumadre, confirmo el oráculo, está listo. Qué rico. Oye, Culpón también salió catando, yo no hago cartas mitas hace mucho rato, ¿eh? está todo el mundo expectante de lo que va a ser primera era, viejo, brutal. Qué rico, weón. Grande Alejo, weón, mañana nos vamos a ver en vivo con todo el equipo. Este mes quizás dijeron, dice María Luis Vergara. Ya, pasemos, señor director, que está detrás de bambalina. Ahí está. Está que, me encantaría tener su pelo guaita y su pelo rucio. Ya, que nos puede dar un. Comencemos con el spoiler de las nuevas cartas, por favor. Gracias. Ya está vivo. Más spoiler. ¿Viene Robin Hood?
Robin Hood, a ver. Robin Hood. Cabros, carta abierta, va a tener ustedes. Yo voy a mirar nomás, por favor. Oh, bueno, qué raro. Ya vamos a mirar porque voy a gritar como fanboy, así que. Robin Hood. No sé si estamos leyendo. Bueno, ustedes las crearon, ustedes. Mi historiador fanboy, por favor, tú. Los chicos ya la conocen, Andrés y Jorge. Me empalgaron primero que todo con el arte, ya me mató. Aparte que hacerlo cazador fue como espectacular. Ya, es un 4-3. Dice: en tu fase de vigilia, una vez por turno, puedes buscar un cazador de coste 2 o menos en tu mazo castillo y ponerlo en tu mano. O sea, te trae la Niam, te trae el Van Helsing, te trae el Kelsa, te trae el Magnus, lo que queráis. Incluso si traen el pastor. La Sara. La Sara, como para ir. O si queréis poner, o sea, te trae todo el mazo en realidad, es lo que no te trae el Krillin, pero no, está espectacular. Y es una vez por turno. Oh. Oye, está pero hermosa la ilustración. Qué linda la ilustración, Iván. Está la raja, hermosa, está hermosa. Arte. Ahí no, Juanito Vázquez. Juanito Vázquez. Con los años, weón, dibuja cada vez mejor, weón. Hermosa la carta, weón. Oye. Yo siempre disfruto más la ilustración que después, como que después aterrizo y veo bien la habilidad. Primero me meto en la ilustración. Qué lindo. Estaba vendiendo una base de cazador, ya no la estoy vendiendo. Violita, dice Alejo. Notable, estaba acá la ilustración, así que ahí saludo a Romerovsky también, gran colaborador del, de la del Reino. Oh, qué lindo. No, está hermoso. Mira, ladrón, cazador, justiciero. O caballero, puede llamarlo de todas de estas maneras, sin embargo, él es algo más, una leyenda. Qué buena. Oye, los textos épicos están notables, man. Tan brutales. Oye, cabrón, usted, Andrés, Jorge, bueno, y también mi historiador, ¿ustedes sabrán quién está a cargo o si es un equipo, quién? No, no, me respondo solo. Flores, ¿cierto? José Luis Flores. De la leyenda. Ah, de sí, la pues. Leyenda, Simón. Sí, José Luis Flores, que ve el tema de las cartas, los nombres, texto épico, todo eso. Oye, Eduardo, ¿tú hiciste alguna vez alguna leyenda o no? No he hecho leyenda. O sea, lo que hice fue para escuela. Estoy para escuela. Ahí te viste. Para escuelas elementales puse el eslogan de la edición, es lo único que he escrito. Y he hecho un par de cartas, pero así como escribir el texto épico, aún no. Perfecto, perfecto. Oye, oye Eduardo, ¿y tú sabes a quién se le ocurrió? Esto ya es off topic, así afuera de lo que estamos hablando. Claro. ¿Tú sabes a quién se le ocurrió el tema del eslogan de la edición Ángel y Demonio de nueva era? Es que siempre, yo siempre he visto Ángel y Demonio y como está con rojo, con fuego, parece como un capítulo de esos de Mano al Fuego. Claro. Esta era la teoría, pero mira, Ángel y Demonio está basada en la cuestión de Dante y la cuestión y Inferno de Dante. Las letras de Demonios de Ángel y Demonios tienen que ver con la edición Dominio, entonces por eso son parecidas a la tipografía, pero por ese lado es lo único que cachar. Ya. Oye, antes de ir con el otro spoiler, están pidiendo los saludos de siempre. Mira, espérate. Mazo.cl dice: pelado, mándales un saludo a mi tía Elba Zurita, que se está metiendo el juego para ganar este auto en primer bloque. Después dice más abajo, Vicente Jara está mandando a El Balazo. Después, Michelle Serrano está El Zapatito. Después, Ricardo Arredondo, El Zapolindo. Pablo Anguita dice: un saludo a Modesto Rosado. Ya, ese no lo entendí. Un saludo a Modesto Rosado. Uy, disculpe, Carlos, quiero aquí salir de un tema. Yo no agregué a Pepi primero en leyendas, primer bloque, ¿eh? Porque hay muchos que juran que lo agregué yo. No fui yo, señores, no fui yo. A mí culpenme por mí, pero segunda pero yo no agregué a Pepi. Ya, quedó claro para toda la gente que está mirando, para los 100 espectadores, que Eduardo Mistorial no agregó a Pepi primero en las cajas de leyendas, primer bloque. ¿Ya? Después Patricio Santos. Ah, pues ahí estaba preguntando Patricio Santos, claro, por eso. ¿Qué más? Se me bajan los... No, oye, pero ¿me puedes explicar un saludo a Modesto Rosado? ¿Por qué tiene de malo Modesto Rosado? La interpretación que le quieras dar. Puta, no se me ocurre nada. Modesto, es como Patricio de Bob Esponja que sea Modesto, una wea así. No sé, wea, no sé. Ya, un saludo a la señora Elma Montt. Y la verdad, Rosa, le hice la dejo. Saludo a Inesperado.
Un saludo a Ñato, ya con eso terminamos. Por favor, señor director, ponga un segundo spoiler. Amo de esto rosado. No, no, no entiendo. Ya. Mi tío Zacarías Flores del Campo. La arreglaron, le pusieron, la modificaron. Lo que hicieron. La idea de la cual todos sus aliados ganan toda la fuerza hasta la fase final. Este es un win condition. Así es. ¿Qué opinión tienen ustedes, muchachos? Andrés, Jorge. O sea, la ira como carta siempre ha sido hermosa, la ilustración, el play más es precioso, ¿cachai? Entonces, había que darle una habilidad como tal que valiera la pena jugarla, y que fuera en todos los más que fueron staples de primera era. O sobre todo para las razas que no tienen ese bono. Quizás sí, para cazador, vampiro, pero la carta es brutal, brutalísima. Sí. Dar más dos, de hecho lo podéis jugar dos veces en el mismo turno, son más cuatro para adelante, GG, vamos a la otra. Está buena, man. Sí, con esta ganadita, mandé toda la chucha. Y claro, y cuesta cuatro, porque, por ejemplo, tenía un matador de gigante y cuesta uno nomás. Sí. Claro, lo podéis jugar más rápido en la ira en Nahual. Eduardo, ¿te gustó? Sí, en realidad me gustó. Y la versión anterior, como lo hacía todo inbloqueable, había razas como el vampiro que tenía un ejemplo y es como, ¿para qué quiero esto? Pero con un más 2 ya la pienso. ¿Eh? Sí. Y sobre todo que como es un bono que te va a dar el puro talismán, por así decirlo, podéis jugar incluso a los rata con pura metamorfosis de Loki y no lo jugáis. Y si no tenéis la metamorfosis, de jugáis a la psicológica tu oponente que tenéis la metamorfosis, te jugáis la ira del Nahuel y vais para adelante. Y ganaste. Me gustó mucho. Cada carta tiene una contra, eso es bien importante. Jorge, tu opinión, por favor. Y cada carta, por ejemplo, como dice la metamorfosis, es jugar antimeta. El que no juega a bonificar, el que no juega a agro, va a jugar más contra. También vienen varias cartitas como la que se vio hoy día, esa que baraja todas las cartas en juego menos el oro, brutal. Si ustedes leen el texto épico de la carta, notable. Yo lo que más le decía a los chiquillos, no, tiene que ser esa carta, aunque la habilidad la trabajamos entre todos, pero dije, busquémosla, así. Vean el texto épico de la carta y a la habilidad que queremos crear, porque, como decía Andrés, le faltaba remar demasiado, porque, por ejemplo, el Niten es una de las cartas que siempre está baneada, pero más que todo se baneaba por el tema del descarte. Y sabemos que en espíritu está el Ebisu, está el Daikoku, y te recuperáis rapidito, o te sale un Hanzo, te recuperáis rápido en la mano. Por eso viene a reemplazar también un poco al Niten. Y así, y esta carta es como el reemplazo también al Bushido, que también está bastante bañado muchas veces, que es un win condition de coste 3, el Bushido, y sabemos cómo en los estragos que se juega en el libre o cualquier formato que esté permitido, el Bushido va a entrar. Así que viene como un poco a reemplazar la ira del Nahual, y como ahí también dicen en los comentarios, si bueno, merecía una habilidad un poco más decente a este tremendo cartón, tremenda ilustración, así que bienvenido. O sea, se dieron esos espacios también de crear cartas nuevas, pero también de tomar cartas que ya estaban y mejorarle su habilidad. Eso también se agradece bastante y lo van a agradecer bastante los jugadores también, yo creo. Perfecto. Un poquito de los comentarios, dice José Miguel Aldunate, rico cartón, al fin, una habilidad digna de la ilustración, la carta baja de Bushido. Cristóbal Romeroski, saludos de la cualidad de lo mastica, ya, por favor. Después, Luis Vergara, Metamorfosis Loki, la carpeta, su chol. Mira, aquí dice Javier Ignacio, aviso de utilidad pública, este viernes torneo full en Chillán, para la gente que vive en Chillán y a sus alrededores. Después, Patricio Santos, un gran saludo a Andrés Quilán, le mando un besito. Perfecto. Señor director, ¿tenemos otro spoiler? No. Me voy a volver loco ya. Voy a dar un... Mande otro spoiler, señor director, hay 100 personas esperando. Sí, tírate el Faere, un Faere. Por mientras, saludos a los chepas cotorras de la quinta región. ¡Oh, por el amor de Jesucristo! No. Escuché algo.
Le Oye, pusieron primero, allá. nuevamente, los felicito en cuanto a que los oros con habilidad en Ragnarok no tenían el logo verde, así que no tenían logo, estaban así tal cual. Sí. Los felicito, los detalles están muy bien pulidos, está excelente. Muy, muy fanboy, les dije que iba a ser muy fanboy. Sí, qué linda la Valquiria. Ahora, Andrés, por favor, ¿qué opina de esta carta? Oh, este cartón, sí, como bien decía Jorge, este producto se me ha llevado mucha sorpresa porque viene a parchar y a complementar todo lo que le faltaba al bloque. Se va a dar cuenta que todos los problemas que tenía el bloque como tal se solucionan de forma inmediata con estas cartas. Cuando empiecen a salir más spoilers van a decir, oh, justo lo que faltaba para, justo lo que faltaba para. ¿Sí? La respuesta va a estar en las cartas. Entonces ahora va a primar más que la suerte, va a primar la habilidad del jugador como tal. De hecho, esta carta es buenísima porque podéis cuidar tu mono control y no tenéis que estar guardando el flechero o algo así para poder protegerlo. De hecho, el oro lo reventáis y listo, lo protegiste. No, si está bien pensada la edición como tal, están buenas las cartas, está lindo el producto. De hecho, se ve, uno las ve en el papel nomás, pero después cuando las ve con la imagen y todo montado, se ven hermosas. Maravilla. Orgánica la cuestión. Maravilla. Oye, y como dicen acá, el tema de que tiene en los comentarios, que se vincula justamente con el amor de Valkyries también, pues si hasta pega colores, está muy bien pensado. Jorge, por favor. Eso, en relación a lo que dice Eduardo también, que eso también tomamos. Quisimos rescatar bastante eso en el trabajo que hicimos, que la carta, igual estudiamos un poco algunas cartas, y también el su texto épico, y cómo se vinculaba la historia de la carta a la habilidad del juego, que eso en primera era tiene un sello muy importante. Eso queríamos que quedara reflejado en las cartas que estábamos creando. Y ahí está el reflejo de la armadura Valquiria, que las que salvaban ahí a los que morían en el campo de batalla. Y pero solamente si es destruido, porque si poníamos que salía del juego, quedaba brutal el oro. Y también uno de los oros regalones de los jugadores, pues, es de los que tú buscáis por 15, así como para tener o los 14 o los 15 oros, tú buscáis este oro. Así que, no, brutal la carta, bonita. Así, nosotros no habíamos tenido la oportunidad de ver muchas de las cartas finales, ya con la habilidad, pero quedó hermosa, hermosa, de verdad, brígida. Así que en lo que hicieron hoy está la locura en los comentarios, de verdad que. Oye, pero. Disculpa, el último comentario dice: al parecer se están reivindicando con lo que se cayeron en los kits raciales y no he visto cartas malas. Muchas gracias. Ahí por este comentario. Dale, disculpa, por favor. Sí, yo te iba a preguntar respecto de hecho de la ira Nahual que se spoileó ahora y el Sotsna, que vienen dentro de cofradía, pero eran cartas de Nahual. Si yo juego mazo chamán, barba, digo bestia o guerrero, ¿puedo usar esa en un soporte de edición futuro o no? ¿Disculpa? Si yo juego bestia, chamán o guerrero, ¿puedo usar el Sotsna y esta ira del Nahual de la cofradía de la extensión que están haciendo, no? Sí, o sea, ¿van a ir para eso? Y cofradía, sí, porque es como un soporte para esas ediciones. Eso también lo tenemos que ir dialogando. No sé qué dice Andrea. Porque puede ser que sea para las tres ediciones que están abajo, o si no para la edición donde venía la carta como tal. Sí, igual eso, claro. Después se puede ir trabajando en función a cómo están las cartas, pensando que el reto igual va que como cartas raciales, igual va a quedar muy en desmedro de lo que han tenido raciales, extensión, edición. Después va a llegar el pool de caballeros. ¿Cuánto van a ser? ¿Unos 6, 7 por 3? No hay que tener más caballeros que eso. Pues tenés que darle un soporte o algo que te permita hacerlos competitivos en el meta. Pues. Ah, y entonces el soporte de la cofradía en la extensión vendría para Irán, Gótico y Reto, una cosa así. Está pensado. No, ya. Sí. Perfecto. Vamos a empezar a testear desde ya. Con este cheater. Qué bueno que va a cambiar cartas nuevas. Lo que venimos diciendo de un principio, por fin vamos a tener, vamos a poder jugar raciones, edición, extensión en primera era, con el soporte de la edición.
porque generalmente siempre antes en todos los raciales de todas las tiendas o organizaciones siempre era un racial con soporte libre, y ese soporte libre siempre se repetía en las mismas cartas, y muchos jugadores de otros bloques que jugaba primera era, que hacían por primera era, dejaban de jugar de primera era y se devolvían a sus bloques porque encontraban que los mazos eran muy repetitivos, todos tenían Galdar, Kaiwata, el Zeus, la hidromiel, todas por única, ¿cachai? Y eso es lo que le aburría. Y de ahí nace esa idea de hacer cartas nuevas, y ahora tenemos un soporte para cada edición. Y viejo, ahora van a ver, va a haber un pool muy grande de cartas nuevas. O sea, ya si yo quiero elegir el reto, ya voy a tener 20 cartas que pueden transformarse al tiro en fácilmente en 60 cartas, porque son por 3, la mayoría. Hay algunas cartas únicas, pero tienen un pool muy grande de cartas y las nuevas combinaciones que van a salir. O sea, si para primer bloque, ahora vamos a hacer una comparación de números, salieron 3 cartas raciales por raza, valga la redundancia, por raza, ¿cierto? Nuevas, más las cartas Tolkien, no son ni siquiera un cuarto en cantidad, de fracción a todas las cartas nuevas que van a salir de primer bloque y de golpe. O sea, te salen el lunes va a tener, alguien va a tener el producto al tiro, todos los productos, y al tiro se va a encontrar en la mesa con un cientos de combinaciones con las cartas antiguas. Que, o sea, estas cartas nuevas vienen a dar una vuelta a la página de primera era, y una bienvenida a todos los jugadores de todos los bloques que vengan a jugar primera era. Esto es una invitación a todos los jugadores de todos los bloques que juegan primera era, porque lo que más va a pegar al principio va a ser el racial edición extensión. Va a ser, pero un formato exquisito de jugar, un manjar de formato. Van a verse muchas estrategias nuevas. Yo estoy súper emocionado con las cartas. Yo no las había visto, yo se las mandé directamente a Guaita para que las pusieran en esta transmisión, y están hermosas. De verdad le agradezco a todo corazón a toda la gente que hizo estas cartas, a ustedes, a la gente que, a los chicos del otro equipo, que mañana vamos a estar en vivo a esta hora. Estoy súper contento, viejo, porque igual a mí, yo voy a hablar como con postura como dueño de tienda, no como jugador, que yo los viernes, cuando tío Jorge lleva a toda la gente, organiza los torneos presenciales, generalmente van 14 jugadores aproximadamente, y siempre veía los mismos rostros nostálgicos, los mismos rostros que están enamorados de primera era, que siempre van todos los viernes. Pero ahora me imagino que con esta noticia deben estar en sus casas más emocionados que la cresta, con cartas nuevas, y se va a llenar, o sea, se va a llenar el reino, van a llegar más gente, quizás le demos más espacio para los sábados, para los domingos, hagamos más torneos, ¿verdad? Y hay que difundir el juego, porque es un llamado también a todas las tiendas que por favor agreguen primera era a sus días de semana para hacer ligas semanales. Porque así como las únicas tiendas, hay muy pocas tiendas, yo estoy seguro que, por ejemplo, nuestra tienda amiga Spells debe hacer ligas semanales de primera era, me imagino, porque ellos aman primera era. También, y no sé qué otra tienda, la PAC, ¿cierto? Pac-Manía también debe hacer, también debe seguir haciendo torneos presenciales de primera era, y no sé qué otra tienda más. Y por una invitación a que muchas tiendas a lo largo de Chile hagan primera era, porque este manjar de productos se viene, pero brutal, se viene muy bomba, son muchas cartas. Sorry que me haya extendido tanto, perdón. En relación a eso, Carlos, también contarte que tenemos preparado algunas actividades pronto, de manera gratuita. Ya lo hemos conversado que era dentro de las propuestas que nosotros queríamos realizar como equipo. Andrés, ¿cuándo se viene el próximo torneo en Casa Club? En Casa Mil tenemos el sábado 18, tenemos torneo en Casa Mil. Gratis. El sábado 18, ¿para cuántos jugadores vamos a tener? 16, por temas de espacio, 16 jugadores. 16 jugadores. Y acá en el Reino de los Duelos, el sábado 25 de este mes, también va a haber un torneo gratuito. Para 24 jugadores. Para 24 jugadores, ya, así que tenemos dos actividades, y también se está preparando algo para julio, en otro espacio también, así que nos van a informar, o se va a informar ahí a través de las redes sociales de Orgánico Leyenda, para que puedan asistir. Así que yo creo que ahí pronto se va a hacer correr la lista para ambas actividades, para que no se pierdan esas actividades gratuitas que vamos a ir generando para la comunidad, entre otras muchas ideas que bien bombitas que se vienen, todavía estamos trabajando ahí para darle forma, pero ahora nuestra prioridad es el oráculo, terminar el oráculo, así que esperemos que ya pronto se vea la luz, porque de verdad que es necesario que todos podamos jugar con una sola línea
de habilidades, no, no estar ocupando lo que yo creo que todos esperan los jugadores. Oye, y una infidencia, cuando el Carlos me contó esta idea de de estos kits, de estas cartas, y le dije, hoy voy a ir el lunes a club a conversar sobre, tengo, porque lo veníamos conversando dándole harta vuelta de que algo le hacía falta primera era para tirarlo para arriba, porque de verdad que un bloque más pequeño en relación a lo que es primer bloque, nueva era, muy a la par a Furia también, y cuando fue dije, no, es una locura, dije yo no. Yo dije, ¿te va a ir bien? ¿Qué crees tú? En lo que hiciste, mierda, le dije yo. Y fue, bueno, y le fue bien, y ya está el trabajo que se está realizando y el producto que se va a entregar las primeras semanas de agosto. Así que, como un regalo para el día del niño, es para nosotros. Niños de 30, de 40, de 50 también. El otro día andaba un caballero de cuánto. De 90 años, parece. ¿En Colina? ¿Cuánto? De 90 años dijeron. Ya, no sé tanto, pero. Pero me imagino que igual tenía como sus 70, creo. Terminó el torneo y. Y falleció. No, ya. No, ya no. No, ya no. No, el señor director se agarró la cabeza, weón. No, se fue a descansar, se fue a descansar a la casa. Lo mismo dicen de ti. Oye, yo quería. La cuchara. No, quería bien, 75 tenía, dijo Alejo, porque él estaba ahí de juez en un gorila. ¿Cuánto? 75. Oye, pero es un orgullo, ojalá. ¿Y tenemos jugadores de 10, 12 años? Claro, también tenemos en el equipo de desarrollo haciendo carta de primera era, gente de 55 años con lentes, salen los likes también. Oye, Eduardo, de mi historial, quería decir algo. Sí, quería comentar, para resumir, ¿cierto? Justamente en el espíritu de jugar edición racial, edición extensión, lo que hicimos durante un tiempo fue un torneo muy experimental de un formato que tomamos la cofradía y dividimos dependiendo de la carta de origen, se la tiramos a su edición madre. Por ejemplo, el pastor de cofradía se fue a gótico. El Maui, por ejemplo, se iba al reto, y así sucesivamente. Y hicimos una edición contra edición, full construido. Y Ragnarok siempre ganaba. Ragnarok. Y igual tratamos de banearlo, restringirlo, pero siempre Ragnarok se disparaba. Entonces, creo que con estos productos a lo mejor ya está este equilibrio edicional, no sé cómo llamarlo. Y a lo mejor ya las ediciones van a quedar un poco más niveladas en cuanto al poder, porque Ragnarok de verdad se disparaba. Así que eso quería comentar primero que todo. Luego va a ser más super fanboy y patero, pero de verdad yo creo que hablo con muchos de la comunidad. Estamos muy agradecidos por el trabajo que se hizo, porque de verdad, como dicen ustedes, es un sueño. O sea, si ustedes me hubieran dicho, van a sacar 120 cartas para primera era, yo digo, ya, sí, pero sí. Dos veces. Eso mismo es que te va a decir. ¿Cachai? Entonces, claro, nosotros con los kits ahora que teníamos apenas 36 cartas nuevas para primera era, si salen los otros 7 kits, más la que salió en la toolkit, más las 60, digo, las 120 cartas nuevas, vamos a hablar de 160 cartas para primera era nuevas, versus las 42 cartas nuevas que tiene el primer bloque. Entonces es una locura eso. Así que locura. Mi agradecimiento nuevamente, y esos chiquillos jueguen primera era, no se van a arrepentir. Juegan primera era, tomándome las palabras de mi historiador, vamos a jugar todos primera era, vamos a tener todos mazos recién edición de extensión, y como sale en agosto, ojalá que salga a finales de agosto máximo, nosotros como tienda ya estamos pensando en qué premio, estamos haciendo un cálculo de cuántos jugadores se van a integrar aproximadamente versus los que van a versus el premio que vamos a dar en un torneo grande que vamos a hacer entre octubre y noviembre. Eso no lo tenemos definido todavía, pero ya estamos pensando en un torneo grande, gigante para primera era. Después hay que darle tiempo a los jugadores que adquieran sus productos para que tengan los mazos ya listos, más o menos entre octubre y noviembre, tener el formato, ver, analizar bien los metas, los mazos que van a apropiar, ¿cierto? Y ver cómo lo vamos a hacer en el torneo grande que vamos a hacer con los muchachos.
torneo transbordador mínimo. Sí. Estamos viendo un premio, ¿no? Algo que no se repita, algo que no sea una tele gigante, algo que sea una moto, una play, un auto. Hay que ver algo acorde los jugadores que también, porque estoy seguro. Es más que seguro que muchos jugadores de primer bloque, de segundo bloque, de Imperio, de Escuela, de Furia, de todo lo que van a jugar Primera Era, porque van a ver que todas las cartas son un manjar. Estoy seguro, lo digo de verdad, de todo corazón, porque si yo supiera que el producto es malo, yo no diría eso, no me casaría diciendo, no, vengan a jugar, no vendería humo. No, yo sé que estas cartas están buenas. ¿Sabes lo que podría hacer, Carlos? Un PC Gamer, eso mismo iba a ser, Guaita. PC Gamer, podría ser un PC Gamer también, ¿no? Con Winter 98. Oye, ¿vamos con el último spoiler o no? Mostremos el ¿hay otro más? ¿Hay otro más? Por favor, vamos con, muchachos, atención, la gente que está viendo en sus casas, el último spoiler, señor director. Oye, de verdad, esto no está maqueteado, de verdad, no teníamos idea cuánto spoiler sin día y hoy día sin ayer. Cosas que nunca nadie dijo en su puta vida. Una tarifa al tío Jorge. Unas chiquillas pobres. No, por favor, Patito Santo. Oh. ¡Oh, por el amor de Jesucristo! ¡Pero mira esa bestia! ¡Oye, pero Patito! ¿Cómo es? ¿Bestia? ¡Mira ese animal! ¡Ay, es bestia! ¡Y es raza bestia! 5-3. Cuando entra en juego, puede jugar hasta dos aliados bestia de coste 2 o menos de distinto nombre de Tomaso Castillo sin... ¡Oh! Pero es lo que sale. Era ultra espectacular. ¡Brutal! Te trae dos monos al tiro de coste 2 o menos. ¡Al tiro! Espérate. Oye, esa carta me imagino que la hicieron pero con pinzas, pero así. Así que no puede traer algo así muy, muy brígido, brutal, weón. No, el cuchillito no. Oye, qué buena. 5-3. ¿Confirmado? Oye, tu primera apreciación, mi soleador, por favor. La primera apreciación como fanboy. No, yo estoy impresionado. Primero que todo, piensa que por coste 5 prácticamente estáis jugando desde el castillo 2 monos. No sé si me explico. Estás pagando 5 y es como que lo estuvierais jugando desde el castillo, ¿cachai? 5 será que ya tenía un mono de fuerza 3 en mesa. Podéis traerte un mono, no sé, un caballo marino XD. Pero no, ya, un camagüeto, ya para que sea más entretenido. Y te traía el cuchivilo, ya tenía dos bichos fuerza 4. Espectacular, de verdad me gusta bastante la carta. Y oye, tío Yocho, me dejó metido con el tronco. O sea, yo sé que se juega actualmente, pero ¿se viene? ¿No se viene? Ah, ¿por qué hacer esto? El cuchivilo y el camagüeto. Qué buena, weón. Andrés, por favor, opiniones, Jorge. Bueno, esta carta, el Bestia como raza estaba súper despotenciada, súper botada, súper malta atrás, entonces sí. Le falta, aparte que no tiene el kit racial todavía, le falta una carta que te permita poder levantarte después del masivo. Porque yo me guardo un bicho en otra raza, sí, no sé, guardo de robe, avanzamos. Pero el Bestia juega mi mesa, ataco, a fuente de ult por 3, me barro la mesa y quedo mirando nomás, pues. Entonces esta carta es como un 3x1, ¿cachai? Como decía, juego un bicho y gano dos más, pues. Entonces la utilidad neta de la carta es muy buena. ¿Qué cartas me permiten buscar? Camagüeto, Cuchivilu, alguna carta que venga en los kits nuevos, quizás, ¿cachai? Quizás, entonces, el cuerpo, la carta como tal, tiene mucho juego y le permite al Bestia poder levantarse del masivo, que no lo lograba. Jugaba cuatro bichos, se escupía la mano, lo hacía en fuente de Ur y cagó el mazo. Oye, Jorge. Solo con una apreciación, porque vienen los kits también, y yo creo que las tres cartas que vienen en el kit racial Bestia, yo creo que las tres van a tener que jugar por tres. Son los dos aliados. Para mí van por tres y puede ser que tengan una interacción uno de esos aliados con este aliado que estamos peleando. Y no, tremenda. ¿Sabes que ahora que la veo la ilustración ya en la carta con el hermosa la ilustración?
¿Quién le hizo Nitrox? ¿O? JP Guerra. JP Guerra. Ah, ya me JP que viene desde Furia. Ah, te confirmo, viejo, weón. Si no me equivoco, JP Guerra dibujó el tono FA de Chucarta. El Pancho, ya, el tío pero Pancho. No, está brutal. Está brutal la carta. Y sobre todo para estas razas que, como el Bestia, que juega a bajarte todo rápido. Chucu. Y después te tiran un masivo y ahí queda, pues. Queda como. Si no salís con el robo, que hasta ahí como manjar. En pelotillo, bueno, pues hay que quedarte con lo que va a ir rodando. Pues entonces, la idea es como que si te sale, lo vais guardando también, como para hacer finisher con el Cuchibilu y traer a otro aliado más que va a estar muy interesante y a salir en los tierras. Con el Trauco, con el Trauco. con un basilisco, con un chinibilu. Ah, basilisco, le van a cambiar entonces la habilidad. La leyenda. No, el basilisco 2-2. Es eso, por la habilidad del Brotherhood. ¿Se la cambiaron? Hay un chinibilu. No recuerdo si es que hay algo por ahí. Oye, la leyenda, veamos la leyenda, dice: fuerza negativa y destructora. Un ser que no conoce ni la paz ni la sociedad, que no alcanza a ver bien. Un ser hambriento que no descansará hasta agotar todos los recursos disponibles. Ah, mierda. A la puta. Y Canillo no me suena que haya salido en otra edición. O sea, no me suena ni en Orígenes, ni en Hijos del Sol, ni en Tierra. Salió en Tierra Austral. ¿Salió en Tierra Austral? Sí. No me suena para nada. Qué buena, weón. Oye, pedazo de cartonazo, viejo. Cartonazo, weón. Está muy buena. Oye, mira, aquí dice Javier Ignacio, o sea, si saben de los kits y no quieren decir nada. Obviamente no van a querer decir nada, por eso estoy tratando acá, chiquillos. Qué buena. Oye, dice la Axia Bencina, muestren los dragones, me gusta ser dragones. Dice. Las cosas que... Oye, que se ríe así, weón. La cosa que dice, weón. Estas cartas no se guatean, ¿verdad? No, señor, ya no se guatean las cartas. Ya se cachó que el Trauco es bestia, no se saquen los balazos, dice el Cevita de Mazos.cl. Basilisco Brotherhood, Confirmatrix. Oye, gracias por mantener el diseño clásico de las cartas, viejo bomba, dice Cristian Escalona. ¿Eh? Alejo Mada, reconfirmo, bestia tier 1. Esperen los kits raciales, viene máximo key, brutal. ¡Tier 1! Luis Vergara, gracias de verdad, he vuelto a los 10 años viendo cartas nuevas sin entender qué hacer, pero su ilustración me enamora, se las mandaron, qué rico. Entonces el Trauco será carta única con 3 iconos del bloque. ¿Viene algo para el Cami? Mira, me gusta esa pregunta, Daniel Araya. Me imagino que sí, porque está dentro de espíritu. Ahí se ríen, están moviendo la cabeza, ¿cierto? No se puede decir nada. Se están mirando entre todos ellos. Es que vienen los kits raciales, pues. No, entonces sí vienen cartas para los Cami. Oh, qué buena, weón. Qué emocionante esta weá, weón. Ay, qué rico. Me dio un escalofrío con el. Pide 5 del cazador. Algo bomba para el cazador. Bueno, puede venir algo también. Algo bomba para el cazador, Jorge López. ¿Y el Robin Hood? No le gustó, parece. Lo encontró muy caro, por 4. Por 4, claro. Tenía algo por 2 que decir algo. Quiere ver. Antes de despedir el live. Ahí están pidiendo caballero, el remover del campeón. Oiga, señor director, tenemos algo. Ya mostramos todo el spoiler del reino, pero habrá otro spoiler porque ustedes me han dicho que usted es un hacker, que usted puede meterse en todos lados, que está en todos lados. ¿Tendrá algún otro spoiler? Aquí te vi yo, cuestito. Dale, confío en ti. Tengo muchos spoilers, dice. La caja de espíritu viene en aliado, solo soporta amor a Susano Guá, que el otro no. Oye, el Axel, qué pregunta, viejo. Va... Ya, tire el spoiler. Eso. El último spoiler antes de terminar antes esta noche. Y vamos a terminar el live. No, espera, de explicarle que van a, no van a ir solamente aliados. Claro, van a ir armas. Van a venir totem, van a venir oros con habilidad. Talismanes también. Por el amor de Ñato, suelten más spoilers. Se viene, señores, el último spoiler de la noche. Y nos vamos todos a dormir porque es tarde. Vamos a ver. El Trauco este, ¿no? Fidel. Díganle que sí, díganle que sí.
Pucha, todavía no llega acá. Oye, pero ¿qué significa esta estupidez, señor? Todavía no me llega acá, bro. Oye, pero ¿qué? Oiga, tío Jorge, ¿usted hizo esta carta? Pensando en ti la hice. Tío Jorge, ¿usted hizo esta carta? ¿Usted hizo esta carta? ¿Usted hizo esta carta? ¿Usted hizo todos? Se llama... Tío Jorge, ¿cómo se llama esta carta, por favor? ¿Qué pasó? El palmazo este, ¿cierto? ¿Qué se raza llama tiene? El unicornio bomba. El unicornio bomba. ¿Ya? ¿Y qué raza tiene esta? Es Texless. Va a ser un Fairy. Fairy, porque va a ser Texless. Que nos faltaban Fairy, así que. Sí, unicornio bomba, me gusta. Oye, dice, reporten al Guaita. Oiga, tío Jorge, ¿sabe que no me gustó nada su broma? Le vamos a echar la culpa a usted. Para que todo el mundo... ¿Sabe? Ni siquiera el Guaita le vamos a echar la culpa a usted, que usted hizo esta carta, que usted hizo esta broma malintencionada. Si sí, la gente esperaba un spoiler. Señor director, ¿puede sacar este unicornio, por favor? Mira abajo, dice... Muchas gracias, tío Jorge, dice abajo el chiquitito. Abajo el chupete. Qué lindo. Con el pelo celeste. Esos son los colores que a usted le gustan. El pelo calipso tenía el unicornio. Está callado el tío Jorge, como que está aquí. Esa carta va a venir por Vaya Box. Vaya Box, ¿viste que te lo tomáis en serio? El que compra 6 cajas, el que compra los 6 kits de cada edición. Los 6 kits por 3, te viene autografía. Oye, devuelvan la plata, dice. No te puedo creer, weón. Está cagado la risa aquí. Tío Jorge se saca la broma y después ofende al señor del otro día. Romeroski, como no está Romeroski, él es el infunable, me dijo ya hoy día hace mi papel por mí. Así que Romeroski, saluda a Romeroski. Saludos Romeroski, ya muchachos. Un resumen, ¿cierto? De todas las cosas. Spoiler, ¿no? Ah, no, pues eso no. Ah, pero no, es una broma, pues. Carlos, pero ¿cómo? Ah, ¿qué más no voy a hacer esto, vos. Tienen correo a tú ahora mismo, vos. Oye, pero mira, si esta relación es recíproca. Si usted no me dice, yo no suelto. Así es. O si usted no dice que vienen los kits nuevos raciales, yo no puedo soltar nada. Es recíproco. Pucha, pero no podemos. No. ¿Viste? Entonces yo tampoco puedo, vos. Está confirmado el choco. No. Si tú das, yo te doy. Hay una canción que dice eso, ¿no? Oye, entonces, un pequeño resumen para toda la gente que está viendo esto. Vamos a sacar 20 cartas nuevas para cada edición, de las cuales esas 20 cartas van a ser aliados, armas, tótem, talismanes y oros. La mitad van a ser nuevas ilustraciones y la otra mitad van a ser ilustraciones ya icónicas que no tenían habilidad, ¿cierto? Retomando, porque mucha gente decía, ¿por qué no toman ilustraciones que están olvidadas? Y otra gente decía, ¿por qué no toman ilustraciones nuevas? Hacen ilustraciones nuevas. Entonces se hizo una unión de esas dos ideas, ¿vale? Así que este producto debería estar en agosto. Nosotros, como tienda del Reino de los Duelos, vamos a tener la preventa a contar de mañana en nuestra página web. Agradecemos a tío Jorge Hernández, a Andrés Quilán, que son parte de este gran proyecto de las cartas nuevas. Agradecemos a Eduardo Muñoz, a mí, el historiador, también por ser parte, gracias por tener a una persona tan importante dentro del juego de mitos y leyendas, también parte de nuestro staff de mitos del reino. Gracias al Guaita, que produce todo esto, que yo llegué rajado, me vine pisteando como campeón, llegué y tenía todo listo para hacer todo esto. Gracias, sígalo, el_Guaita en redes sociales, en YouTube, por favor. Y para despedir, Andrés, las últimas palabras antes de despedir. Que disfruten el juego, que aprovechen las oportunidades, las instancias que se están generando. Sí, bueno, estos meses van a ser como de impaciencia y bien complejos, porque bueno, todos los días van a soltarse spoiler y todos vamos a querer las cartas lo antes posible, pero vayan pensando en qué armar con las cartas que van saliendo. Entiendan también que se vienen los kits raciales, no digan, oh, con estas cartas matan al bestia, porque el bestia, o no sé, con esta carta van a matar al guerrero, porque todavía no saben qué cartas vienen para el guerrero. Entonces, y vean esto como un todo. Si ven una carta que dice, interactúa con el arma, vayan sacando sus propias conclusiones de los productos que se van a venir. Sí, guárdate. Tío Jorge. No, bacán, sí, esperen las sorpresas que se vienen, chiquillos. Los kits raciales, sobre todo para generar expectativas positivas. Cazador, bestia y guerrero, sí, se vienen bastante buenas las cartitas. Ustedes saben que las razas de espíritu
no pueden quedar muy over porque ya son buena raza, así que ya está pasando. Pero también, pero igual se le hizo su cariñito, así que sí, si tienen carta, no es, si tienen su regalito. Muy interesante. Tienen carta muy interesante, así que eso, agradecido a todos los que están conectados viendo. Sí, muchas gracias a todos los que están aquí viendo, haciendo la, casi las 2:30 de la noche, ahí casi 80 personas viendo. ¿Qué hace esta noche? Sí. Mi historiador, por favor, Eduardo, ¿algunas palabras antes de terminar? Nuevamente agradecer al equipo de desarrollo que hizo estas cartas. Gracias por respetar la esencia de Primera Era, de verdad, porque es fácil hacer pensar solamente en la habilidad de lo que le falta a la raza o en lo que falta al meta y se acabó. Pero darle la vuelta al texto épico, pensar que tenga un poco de lógica, hacer referencia a las mismas cartas de las propias ediciones, es un trabajo que se nota y se agradece mucho. Ahí parece que le sacamos al tío George al final, que el tronco era bestia. Esperamos ahí que vengan ahí el tema de los kits, porque el bestia está bastante botadito. Diría que es la raza más bullying actualmente, así que, pucha, estoy esperando con ansias tener todo Primera Era nuevamente por 3 y volvernos locos de jugar por el torneo transbordador que hace el reino. Brutal. Eso. Espectacular. Oye, y si alguno me puede responder una pregunta que está haciendo Vicente Jara, ojalá que las puedan responder. ¿Cuándo salen los kits raciales? También una duda que todos tenemos, yo creo, todos los que estamos viendo. ¿Antes o después de los kits de extensión? Oh, ¿André? Ah, no, ¿se puede responder o no? Si me dicen que no... Sí, se puede responder. A principios de agosto se supone que salen los kits de extensiones y un par de semanas después vienen los kits raciales. De hecho, todos salen en agosto por la información que manejamos, pero tienen que entender que es la información inicial, igual después pueden cambiar los plazos, como han pasado con varios productos, que se atrasa el pedido, la imprenta no lo saca a tiempo, pero háganse la idea que entre agosto y septiembre ya deberían estar todas las cartas en el poder de los jugadores. Yo creo que van a arreglar las fiestas pagas por lo que... Sí, de hecho, sacando cuentas son como 700 lucas en puros productos. Si vienen las promociones. Son 360 en los puros, en las puras extensiones, por 20 lucas por 6. Por agosto del 2025, 20. ¿No? Para agosto ahora, en 2 meses más. Yo creo que en 2 meses más. ¿Sabes? Y lo otro que están preguntando, ¿saldrá caballero? ¿Ah? Ahí preguntan, ¿saldrá Kit Dragón y Kit Caballero? Racial, no sería malo a futuro. André, no sale nada todavía. O sea, no está trabajado, pero quizás no es una mala idea. Considerando también que la edición, por los comentarios que he visto, todos están contentos porque van a salir esas cartas. Porque igual la raza caballero, dragón, son súper icónicas dentro de Mythic Legends. Ya cierra editan los de Lior Dominus. Sí. Si vayan a utilizar los préstamos bancarios desde ya. Hablen con sus empleadores para que el aguinaldo se lo depositen a Club directamente. Se da derecho para allá. Así que... Bueno, tiene razón el tío Mazo, bueno, yo opino lo mismo, lo que dijo, que pésima idea juntar todo, entonces van a colapsar la comunidad sacando tanto juntos. No es seguro todavía, pues es como una fecha tentativa, pero eso todo depende también de Club. Al final los tiempos, porque también en paralelo están sacando otros productos, si viene el segundo bloque. Podría ser pasadito el 18, ¿no? Porque el aguinaldo te lo gastáis en el 18. ¿No? Te dura un día el aguinaldo. Cambiando la canasta que te da la empresa por copete en la botillería. Pero bueno, hay que el club maneje también los tiempos, pues son las fechas que te dan, después terminan variando, quizás saque la extensión en un mes y un par de meses más, saque los kits raciales, pero está todo listo, todo está listo ya, está todo montado, se revisaron todas las cartas ya están. Aguinaldo va a las mitos, dice Alejo, puta, no me quiere del en vivo, pero hay que irse a la casa aquí a muy tarde. Muchas gracias Andrés Quilán, muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias a los que... A los chicos que están ahí haciendo la paña hasta ahora. 65 personas. Gracias, Jorge Hernández. Tío Jorge Hernández, gracias, mi historiador.
Gracias a Guaita que está de director atrás y gracias a toda la gente que nos vio esta noche. Así que muchachos, nos despedimos y recuerden, mañana a las 23 horas tenemos una segunda transmisión con la otra parte del equipo de desarrollo que hizo todas estas cartitas y quizás mostramos un spoiler rico de algún unicornio rosado, de algún fauno por ahí que corre como antílope, le dicen Cedric, el gran fauno que vive en el bosque. Gracias muchachos, hasta luego, full bomba viejo. Chao, chao. Chao, chao. Adiós. Chao, chao. Chao, chao.